Saludos, ¿qué tal, señoras, señores? Sean bienvenidos a Herning, bienvenidos a los cuartos de final del Campeonato del Mundo de Balonmano, que afrontan la última de las jornadas de esta antepenúltima ronda de competición. Ayer ya con los primeros equipos clasificados para las semifinales y van a buscar plaza los protagonistas del partido que va a arrancar en apenas unos minutos y que va a enfrentar a las selecciones de Suecia y de Alemania. Luego el turno será para Montenegro y la selección de Dinamarca. Montenegro, que recuerden, esa clasificación para cuartos ha permitido que la selección española logre billete para estar en el preolímpico, el objetivo que de hecho se había marcado el equipo nacional. Se ha conseguido con angustia, con sufrimiento, pero se ha logrado. Eli Pinedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Cuánto tiempo, eh? Sí, ya había ganas de juntarse. Mucho, desde el mes de enero. Exactamente. Suecia-Alemania, suena partido grande, ¿eh? Sí, yo creo que es uno de los grandes partidos de estos cuartos de final del Campeonato del Mundo. Son dos grandes selecciones que aspiran a llegar lejos, una de ellas organizadora además de este Campeonato del Mundo, y bueno, y es que está la plaza de los Juegos en juego, valga la redundancia, con lo cual seguro que vamos a ver un partidazo hoy. Una selección Suecia, donde brilla con luz propia, tiene lo de Jamina Roberts es una cosa sí. Absolutamente de locos. Un equipo completísimo el que tiene Thomas Schneider. Muy físico también, con un balonmano muy rápido, con muchos centímetros en defensa, con una primera línea muy potente, y desde luego ya lo vimos ayer en los cuartos de final, sobre todo en el partido de Países Bajos con Noruega, el ritmo de partido, a pesar de ser el séptimo partido del Mundial al que juegan los equipos, no va a ser menos Suecia y Alemania hoy. Y luego, bueno, pues enfrente va a tener una Alemania que desde que se quedara fuera en los Juegos Olímpicos del 2016 en Río no ha dejado de crecer y apunta también a llegar lejos. A priori te diría que Suecia parte como favorita, pero claro, luego hay que jugarlo y esto es un partido eliminatoria y vamos a ver lo que ocurre. De hecho, Alemania ha tenido un desempeño realmente notable en la competición, formó parte de ese grupo F y resolvió con extraordinaria contundencia los diferentes envites. De hecho, sufrió, pero al final sufrir ante Japón se ha convertido durante muchos tramos del torneo en algo normal, porque ciertamente la selección japonesa, ya lo hemos advertido, tiene un tipo de balonmano además que sobre todo cuando te cruzas con ellos en las primeras jornadas siempre es extraordinariamente complicado. Sí, es un equipo al que estamos poco acostumbrados a jugar, entonces ahí vemos la pareja arbitral, los daneses, que va a ser la que nos que dirijan el encuentro de hoy. Y sí, siempre hay partidos incómodos en los campeonatos del mundo, y de hecho los equipos que han llegado a cuartos de final todos los han tenido, incluso los grandes. Noruega tuvo el susto contra Francia, Japón ganó a Dinamarca, también fue sorpresa. Quiero decir, siempre hay partidos incómodos, ¿no? Es muy difícil mantener un nivel altísimo durante todos los encuentros y llevar pleno de victorias, pero vamos a ver en el día de hoy si se lo lleva Suecia o se lo lleva Alemania. Y luego veremos lo que pasa entre Montenegro y la selección de Dinamarca, que va a ser otro partidazo. Exacto. Dinamarca, además, también como organizadora.
repito, con varias de las más notables de esta competición. Escuchamos el himno alemán. Cuadra Alemania, también con algunas jugadoras de... Bueno, a mí, por ejemplo, debilidad personal, Alina Hreisels me parece una jugadora extraordinariamente desequilibrante. Sí. Bueno, luego tenemos a Emily Ball, que es verdad que no está teniendo un campeonato excepcional para la gran jugadora que es, pero Smith está jugando muy, muy bien también. Luego en portería, desde luego los dos equipos tienen ahí unas porteras extraordinarias, que ahí también por ahí va a partir mucha de la... del bacalao que se va a repartir hoy, en portería. Porque Joana Munsen es una guardameta fantástica. De hecho, tiene unas estadísticas serias, porque creo que está en torno al 40%. Casi nada. Pero claro, es que Alemania también disfruta de... Al final, llegado a este tramo de competición, son ese punto de... esos detalles los que acaban siendo determinantes. Sí, desde luego la portería, siempre lo decimos, que tanto en balonmano masculino como femenino es determinante, y en los partidos en los que te la juegas, pues a un partido, ya no hay fase de grupos, ese partido eliminatorio, desde luego la portería importa muchísimo. Lo vimos ayer con Glauser en Francia, como en la segunda mitad tuvo una actuación extraordinaria y eso le permitió a Francia irse en el marcador, y luego, bueno, con las porteras noruegas también se notó ahí... el trabajo con la defensa, con los brazos. Ahí vemos a Markus Gaugis. Sí, en la portería de Alemania, con Katharina Filta, que es una muy buena. De hecho, en el caso de las estadísticas indican que la portería de Suecia está, de momento, mejor. Sí, porque totaliza un 41%, tiene un 31% la de Alemania. De hecho, tienen un 31% tanto Katharina Filta como Sara Vesta, la número... 24, pero va a ser determinante, sin lugar a dudas. Siempre lo insistís mucho, al final la portería tiene que ser importante, pero para ello tendrá que ayudar la defensa. Al final, siempre. La ventanilla de los milagros solo cierra cuando la defensa ayuda. Eso es, y también el momento en el que paren va a ser importante, claro, porque no es lo mismo tener una primera mitad brillante si luego en la segunda no rindes. Ya ha comenzado el partido, vemos cómo... ya se han saludado los dos equipos. Va a empezar Alemania defendiendo el sistema defensivo 6-0. Hola para Jenny Carlson. La mujer que viene comandando las operaciones. Lindquist con el esférico. Aparece Yamina Roberts. Peligro máximo, la extraordinaria Roberts. Bola que llega al extremo. Ese lanzamiento. Hay respuesta en el marco. La primera parada para Alemania. Para Filter. Le detiene ese primer balón al ataque de la selección germana. Smith. Hay siete metros. 7 metros, muy claros. Sí. Qué bien hundió. Sí, ahora la vamos a ver repetido. Cómo ha hundido ahí Emily Polk en el cruce. Se queda dentro la defensora. Ahí vemos a Blom dentro. Lindblom. Y Smith. Que cometía esa infracción. En el lanzamiento. La bola que se marcha a la madera. En la tentativa de María Tomaya. De momento no hay goles. Bueno, pues han comenzado sin acierto. Tomaya. Sí, ese lanzamiento de 7 metros. Oh, es otro detalle importante, porque la firmeza en los lanzamientos de 7 metros en un partido que a priori se prevé igualado. Sí, esos detalles van a ser determinantes. Bola para Suecia. Recibiendo Jenny Carlson.
Camina Roberts con el esférico. Manejando, moviendo la bola por la primera línea, la penetración entre 1 y 2, sí, y hay 7 metros. Qué buena esa penetración. Fantástica la acción individual. Ahí vemos. Son como esa finta de brazo. Como fuerza a los 7 metros. Obliga al exterior a cerrar. A ver quién va. Melegar. Esta es la encargada de ejecutar este lanzamiento. Frente filter, lanzamiento. Y llega el primero de los tantos. Olivia Melegar. Se pone el primer tanto en el electrónico aquí en Herning. Ahí vemos cómo amagó. Y consiguió romper ahí el marcador ya al fin Suecia. Bola para Alemania. El esférico que viene jugando. Esa bola para Shania Smith. Trabajando en esa basculación la defensa sueca. Ese lanzamiento, metiendo manos para desviar esa bola. El esférico para Suecia. De momento Alemania con problemas para conseguir sumar. La captura de Amina Roberts. ¡Dentro! Bueno. Bonita la acción ahora al contraataque de Suecia. Le convirtió Yasmina Robes. Una recepción, ha sido fantástica, una mano. Se y la pérdida. La clase, oh. Se le cae la clase, sí, sí, a Yasmina Robes. Es espectacular. El lateral izquierdo sueca. Ha puesto ese 2-0. Y de momento Alemania sin conseguir estrenarse en este partido. Bola para Xenia Smith. Emily Ball con el esférico. En esa acción superaba, pero llegó la ayuda. Una vez que había rebasado a Emma Lindquist. Y el golpe franco para el equipo germano. Xenia Smith buscando zona de pivote. La recuperación para Suecia. Bola para Yasmina Roberts. Problemas que se le vienen multiplicando a Alemania. Sí. ¿Eh? Como pierda balones, lo va a tener muy, muy complicado. Bola para Jenny Carlson. Gesto de preocupación porque no ha entrado nada bien en el partido el equipo alemán, ¿eh? No. Están abusando también de buscar mucho a Benke, a su pivote. Saben de la importancia de que entre en juego, pero se está cerrando muy bien Suecia atrás. Yasmina con la bola buscando pivote. No, ha invadido el área. Invadido efectivamente cuando había recibido esa bola Lindblom. Y el esférico para Xenia Smith. Habrá que volver a poner el esférico en movimiento. La ha cogido, era muy difícil, ¿eh? Pero la ha cogido ahí con la izquierda. Ha tratado de girarse, pero ha invadido el área. Aquí lo vamos a ver. Uy, pues no ha aparecido en la repetición, ¿no? En la última repetición no parece tan claro. No. Xenia Smith. La bola avanzando, Xenia. Cerrando esa vía por zona exterior la defensa de Suecia. El lanzamiento, ese intento que se marchaba desviado. Había hecho realmente bien, no era nada fácil. Solo con el amago, como ha engañado, sí. Ha peinado a la defensora, la acción de Yasmina Roberts. Metiéndole la sexta. Sí, cuando Yasmina encara para formando aquella coplilla. Recuerdo cuando debutó Paco, era como una chica nueva y tal. Una chica nueva, empezó ahí, nosotros defendiendo 5-1, empezó ahí a hacer unos contra unos. Decíamos, Dios mío, por Dios, que nos cerremos ahí 4-5 para... Porque ya fue bárbaro ya en su debut, ¿eh? Cuando empezó con la selección. Es una jugadora que condiciona extraordinariamente porque exige una cantidad de ayudas tremenda. Sí, sí. Porque en el uno contra uno va a superar con mucha frecuencia. Pero ahora el lanzamiento durísimo que se ha sacado Jenny Carlson. ¡Qué golazo! 3-0. Juega de Mannschaft. Xenia Smith. La que viene avanzando. Insisto, con bastantes, bastantes problemas. Emily Volk manejando la bola. Maren Weigel. Volk con la bola superaba, pero que está muy sólido. Sí, está muy sólido Suecia en defensa y le está costando mucho a Alemania atacar. Se están yendo a acciones individuales al uno contra uno. Y mira, ahora intentaba Volk el lanzamiento exterior, pero volvió a aparecer Katarina Filter. Bola Yasmina Roberts. Jenny Carlson. Roberts con el esférico, sufría la falta. El golpe franco. Lo que sí hacen muy bien los dos equipos es replegarse, sí, rápido. El balance defensivo de ambos es muy académico, además. Desde luego. Juega Carlson. Mina Roberts.
Madura ahora la acción. Está ya Grisels calentando en la banda, ¿eh? Sí, es que tengo la sensación de que... En ataque faltan ideas, sí. Por ahí van los tiros. Domina Robes con la bola avanzando. Acción de Xenia Smith cometiendo la falta sobre Natalie Hackman. Bueno, es que llevamos 7 minutos de partido y 0 goles a Alemania. Va a tener que buscar opción rápida. Yamina Roberts. Ha invadido el área, sí. La acción de Yamina Roberts. Alemania que recupera la posesión del esférico. Recibe el Milivolk encarando. Pero tiene una ayuda. En cuanto es superada, hay una ayuda inmediatamente. Sí, sí, sí. De hecho, el problema de Alemania es que lo está fiando todo en acciones individuales. Exacto. En el uno contra uno, y está muy solidaria la defensa. Mira, de la Jaraisa, sí. Ya vemos a Grisels en el centro, ya marcando jugada. Le falta acciones más tácticas, mover más de lado a lado la defensa para buscar situaciones más claras. Tiene que tratar de madurar y elaborar bastante más, porque si no ahora... Y evitar esto, porque si no... Sí, el tema... Mira, Roberts dejando para Hackman. Sufriendo la falta... Perfectamente cometida por Alina. Jugadora estupenda. La fantástica central germana. Balón para Carlson. Que de momento el tema de Alemania, 8 minutos y sin sumar tanto alguno. Nada, nada. Faltan las alarmas. Uy. Una acción. Os apunto hasta ahí de dar un susto con el deslizamiento de la pivote por detrás. Porque Emma Lundqvist se ha atacado ese espacio. Lo que pasa es que ha habido ahí un mal cambio de oponente y bola para Lundqvist. Va a manotear ese balón. Ya mira Roberts, lo va a recuperar Alemania ahora en esta contra. Bueno, y bueno, la bueno, intervención. Bueno. Decías que partido de guardametas. Y mira, la respuesta rapidísima. Y ha aparecido Joana Bunsen. Está fantástica. Bueno, el tiempo muerto me parece que ha tardado en pedirlo incluso, ¿eh? Sí. 8 minutos de partido. Es que, bueno, decíamos, Joana Bunsen está en un 75%, ¿eh? Sí, pero casi 9 minutos sin anotar, ¿eh? Ahí lo de acción de Yamina Roberts, que ha sido peor el remedio que la enfermedad. Sí. Escuchamos al preparador alemán. Voll in die Tiefe ziehen. Maximaler Absprung. Voll durch die Lücke. Sie spielen hier hoch, wenn wir X wegspielen. Ja, gehen hier hoch. Jetzt haben wir hier Xenia. Ja, wenn wir das spielen, dann spiel einfach zurück und wir attackieren hier, entweder auf die 5 oder hier auf die 4. Das ist die... Nos estamos viendo a la gran Joana protagonista. Bunsen, sí. Bueno, cuatro paradas. Después de esa última que hemos visto. Tiene pinta del que el marcador va a ir bajo, porque llevamos casi 9 minutos. Alemania todavía no ha visto el gol. Vamos a ver si después de este tiempo muerto son capaces de reaccionar y proponer ahí situaciones tácticas con más éxito en ataque. Maneja Kreisels. La mujer que viene encarando, quien intenta superar, pero la defensa de Suecia rehaciéndose una y otra vez en cada acción de uno contra uno. Muy, muy sólidas en el uno contra uno, de momento, las defensoras suecas. Emily Volk juega con Kreisels. Intentando de nuevo la penetración, doblando pase, buscando zona de pivote. Julia Benke, que era el objetivo, pero había falta. La intensidad de la defensa sueca es para analizarla, ¿eh? Kreisels con Benke. Advertencia de pasivo. Emily Volk, quien superaba lanzando. Había obtenido de nuevo Joana Bunsen, pero ahora cartulina amarilla. Vemos la repetición. Están lanzando constantemente con contacto. Con contacto, sí. Creo que salvo el contraataque ahora que ha parado Bunsen, el resto de acciones han sido todas con contacto. Ana Lagerquist, que cometía esa infracción. La mujer que ha visto la cartulina amarilla. 10 minutos y sin sumar tanto alguno. Mal negocio para afrontar unos cuartos de final de un campeonato del mundo. Juega Kreisels en la penetración lanzando. Se marchaba desviada su tentativa. Y va a seguir ese
Sigue sin cero portería. En la estadística de anotación de Alemania, recibiendo a Yamina Robles, busca extremo, ahora sí recuperando bola en el exterior. Price es que maneja la contra. El esférico para Emily Volk. Bola para Smith. Superaba, lanzamiento arriba. No andan con la... Están permitiéndolo. Esta eso pareja es verdad, arbitral, eso es todo verdad. El campeonato. Están permitiendo el contacto y no lo pitan, ¿eh? De hecho, lo has dicho. Es verdad que Alemania está lanzando siempre con contacto. Siempre. Si los colegiados permiten que los contactos... Aunque yo pienso que ahí... Ahí igual ha sido excesivo. No, sí, vamos a ver, yo creo que sí. No ha podido... Vamos, el brazo ejecutor no lo tenía cómodo ahí Smith de ninguna manera. Estaba cayéndose y el empujón además ha sido en el aire. Pero es verdad que esta pareja arbitral lo está permitiendo mucho. Ya sí. Es verdad que permitir el contacto es una cosa y... Y otra ya es... Otra es esto, sí. Es esto, sí. Ya mira Robes con la bola. Se pausa. Se esférico llegando de la zona de pivote. Por encima de Grises. Para Suecia. Por encima de Grises el pase, ¿eh? 5-0 en el marcador, intenta de Hreises, respuesta Johanna Bunsen. Y además Alemania, si empieza a precipitarse, puede condenarse todavía más. Yamina Robes penetra, lanza adentro. 6-0. El rostro de desesperación del técnico alemán. Con el gol ahora de Yamina Robes, esa acción. Ahora tiene suerte. Pero luego... El botecito. Fácil, se marcha, ¿eh? Sí. Ahí están muy blanditas las defensoras alemanas. Además, en zona central, donde más fuerte tiene que ser la defensa. Lo aprovechó bien Roberts. El segundo para Yamina Roberts. El sexto para Suecia. Y ha pegado un golpe encima de la mesa extraordinariamente contundente ante una Alemania que 12 minutos después sigue sin sumar tanto alguno. Acción de Xenia Smits, que no va a subir al marcador. Juega Smits. Hreises con la bola. Va a dejar para... O trataba de dejarla para Emily Ball. Hreises que... Volvía a recuperar ese balón. Esta Alemania... Vamos. Desconocida. Sí. Sí, un castizo diría que ha comenzado. La caraja está siendo seria en estos 12 minutos del equipo de Alemania. Consiguiendo interrumpir el ataque con golpes francos constantemente de las jugadoras suecas. Xenia Smith lanzando. Otra más para Johanna Bunsen. La sexta para ella. Y cuando consiguen lanzar aparece Butze. Jenny Carlson. Pues a por el séptimo van, ¿eh? Las suecas. El panorama para las de Marcus Gauwisch es complicadísimo, ¿eh? Porque va camino del Ecuador de la primera parte y todavía no ha sumado tanto alguno. Y esa estadística de Johanna Bunsen, 6 de 6. Madre mía. No sé si se ha visto en otra igual, ¿eh? La guardameta sueca. Llegar al minuto 13. Y mira que es buena, ¿eh? Pero sí. Llegar en el 13 con un 100% de parada. Lanzamiento del bloqueaje, la captura del rechazo, el intento, ¡dentro! Capturando Elin Hansson esa pelota, el esférico a la red. 7-0 en el marcador. Corremos el riesgo de quedarnos sin cita de cuartos, ¿eh? Como sigan por estos derroteros, Alemania está en el alambre ya el tema. Y luego además es el séptimo partido, estar constantemente al uno contra uno con golpe franco, eso agota una barbaridad, con lo cual Alemania tiene un problema, como no cambie la forma de atacar. Si no empieza a explorar otros, mira, como que viene la opción de... La primera clara de Emily Volk, que por el 7, corto... Bueno, sí. La primera, bueno, de hecho, iba a decir, el problema es que han vuelto a apostar por la misma, que es un uno contra uno. Lo que pasa es que esta vez sí que es verdad que salió Emily más, sí, ha salió, superado. Salió con más facilidad de la finta. Y pero, por el corto superó a Bunsen. Pero no, sin ideas tácticas siguen. Si es a lo problema. Que te refieres, sí, Paco. Sí, es que va por ahí, que han anotado, pero que al final esto no niega lo que estábamos comentando, que tiene Alemania que explorar otros caminos, porque este no le va... Tiene pinta de que no le va a dar demasiados resultados. Otra falta de Malinquist. Lindblom, que le va a poner en juego. Va a recibir Yamina Roberts. Marcando jugada. Brazo arriba de los colegiados. Lindquist con la bola. Esférico Yamina. Se va a elevar lanzando. ¡Dentro! Yamina Roberts sigue su particular show. Y parece fácil lo que acaba de hacer Yamina Roberts. Ahora Hreises. Y por lo menos han visto que Bunsen tapa el largo en esas entradas entre 1 y 2. No han sabido ahí aprovechar tanto Volk como ella al corto en estos dos goles.
coloca delante del brazo ejecutor, ahí lo vamos a ver repetido. Y como Grisels observa. Bueno, falta el ataque. Bueno, parece que reacciona a Alemania. Lo que pasa es que incluso el tanto que veíamos el primero y el segundo sigue sin explorar otros caminos. Son acciones individuales. Claro, las pérdidas no reflejan el marcador porque es verdad que hemos visto más a Bunsen que pérdidas claras, ¿no? Correcto. Sí, hombre, que está en un 6 de 8. Sigue en un 75%, que sigue siendo una absoluta barbaridad. Emily Ball capturando esa pelota. Xenia Smith, Hreinses intentando penetrar, percutiendo. Falta en ataque. Y cometiendo la falta en ataque. Yamina Robes que larga una bola, demasiado larga de hecho. Vio ahí a Hackman sola. Acabó mansamente en las manos de Katarina Filta. Bola para Hreinses. Ese diálogo de Marcus Gaugisch. Es raro porque no hemos visto ninguna acción táctica en el ataque alemán de circular extremos, de salida de pivote para entrar por el otro lado, permutas. Mira, la acción y los 7 metros. Provocados por Xenia Smith. No, y además es que no es una exageración, es que de Alemania acciones colectivas hemos visto, te diría que... Nada, si es que empieza la acción atacando el uno contra uno Emily Ball y se la da a Xenia Smith que penetra, pero eso no es una acción táctica como tal. Vamos a ver Grisel si consigue anotar el 7 metros. Frente a Joanna Bunsen, lanzamiento, superando a Bunsen. Fíjate hasta dónde sale Bunsen en los 7 metros, o sea, el límite ahí de lo permitido. Fíjate que arriba está, pero claro, tirarle una vaselina con la altura que tiene. Sí. No es pequeñita. No. Pues está en el 1,85 m. Y se te pone ahí delante en los 7 metros. Y claro. Sí, mucha portería no ves. Te tapa mucha portería. Mucha portería no puedes ver. Bola, Yamina Roberts. 8-3 en el electrónico. Lindblom que abre, busca, encuentra extremo el lanzamiento. Y sumando en esa acción, Natalie Hackman. Fíjate el éxito de esa acción, es como la suelta Bollmar a pesar del golpe franco, como es capaz de dársela al extremo. Bola para Xenia Smith. Había superado, ahora sí Hreinses a la defensora, pero vino la ayuda otra vez. Está tremendamente solidaria la defensa de Suecia. Los pasos, sí, de Xenia Smith. Lo sigue intentándolo al uno contra uno, ¿eh? Con la potencia de lanzamiento exterior que tienen. La bola que juega Nina Dano. Y el esférico para Jenny Carlson. Yamina Roberts. Madura la acción el equipo sueco. Roberts con la bola. Carlson que penetra, lanza adentro. Qué bien lo ha hecho. Qué bien lo ha hecho Jenny Carlson. A poner el 10-3 en el marcador. Apreciamos la repetición porque ha eliminado de la ecuación a la defensora alemana. Sí. Una acción estupenda. Hreinses que sufre la falta. Sí, la vamos a ver. Es la que íbamos a ver, la sueca. Sí. Pues yo creo que podía haber sido algo más, ¿eh? Sí. Porque es superada. Sí. Y un golpe franco se me hace como a poco, ¿eh? Vemos que salta Lott al campo. Rico Lott sobre pista. Porque ha vuelto la máxima renta. Son a Billie Jean. 7, sí. Que es muy habitual en muchas pistas, ¿eh? Sí. Vamos llevando la bola al extremo y ese lanzamiento por el largo. Que Bunsen tapa muy bien del extremo. Se la ha puesto ahí en el largo. Y se le ha ido ahí el lanzamiento al extremo izquierdo alemán. Ahí vemos cómo saca la cadera. Doll que probaba fortuna, pero sí. Además, en esta repetición... Se ha visto claramente, sí. Clarísimamente, como con la cadera cerrado. Olivia Melecoarte, quien se incorpora al partido. Ya tiene un gol. 7 metros que convirtió. Juega Yamina. Esférico para Nina Dano. Melegor con la bola.
Entrando en el uno contra uno, Yamina que abre la captura, el lanzamiento, vale. ¡Dentro! Y no era nada fácil porque Mele habrá cogido la bola muy arriba, ¿eh? Es que es buenísima, está extremo, ¿eh? Le ha llegado el balón bastante forzado, pero como lo ha adaptado a una mano. Luego tiene un salto además que gana ángulo. Es una maravilla. 11-3 más 8 para la selección de Suecia y el tiempo muerto que solicita Marcus Gaugisch porque... Vamos a ver repetido. El gol de Melgar, como la adapta. Y en el salto anota el extremo izquierdo sueca. Te iba a decir que en relación al tiempo muerto anterior, es que las cosas no han mejorado demasiado. Escuchamos. Machen Anni und Emmy. Ja, Jule und Lisa am Kreis. Lisa deckt auf der Halbposition. Ja, jetzt viele Aktionen mit zwei Kreis. Entweder zwei kurz, zwei lang oder Biedigheim. Das, was wir gestern gemacht haben. Wir brauchen Bewegung. Oder mehr? Ja. Kompakter, jobb över. Kör en junge passa till. Finns du första så är du med. Annars så finns hon på andra. Kom så här! Vi ska inte tro det! Bueno, pues las indicaciones de los dos técnicos, y es que, insisto, después de ese anterior tiempo muerto, las cosas han cambiado más bien poquito, porque es verdad que Alemania ha sido capaz de estrenarse, pero claro, a cambio sigue sin conseguir cerrar su portería, porque sigue recibiendo goles con facilidad. Está teniendo muy poquita aportación también la portería alemana hasta el momento. Sí, 1 de 10. No es que la defensa le está ayudando demasiado. Uy, no. Bien ahora la acción. Qué bien, la jugada ahora de Annika Lott. Ha puesto el 11-4. Intervención ahora en el marco. Pero el rebote ha ido para Hackman. La posesión va a ser para Suecia nuevamente. Mucha acción con Sara Bäckstä. Bien, ahora... Un golpe en el rostro. Sí, de Nina Dano. O sobre Nina Dano, quiero decir. Jenny Carlson. Lanzamiento. Pues ahora encadenado. Dos paradas seguidas. Pues esta secuencia es la que necesita Alemania muchas veces para darle la vuelta al marcador. Sara Bäckstä que detenía. Ahí ven la inquilina del marco. 8:30, bajamos el telón a la primera mitad de esta cita de cuartos de final que está enfrentando en Herning a Suecia y Alemania. Claro, también hay un problema que va derivado de que tú lo apuntabas, evidentemente la saturación, el cansancio que se va acumulando cuando vas alcanzando ya al calendario exige, o el lanzamiento que se marchaba, y claro, ahora Alemania, si es que quiere estar en partido, tiene que hacer un sobreesfuerzo titánico. Y físico, está chocándose constantemente con la defensa sueca. Por eso digo que desgasta muchísimo el tipo de juego que están llevando a cabo en ataque en estos minutos. Así que, y claro, luego enfrente tiene un equipo que físicamente es un portento físico. Porque Suecia sigue sacando el contragol rápido, sigue corriendo a la contra, sigue haciendo su juego, su partido. Y en un séptimo partido en una competición como esta... Al final se van sumando cuestiones, también el bloqueaje de la defensa, se van sumando cuestiones que hace que el tema sea a priori poco prometedor para la selección de Alemania, pero que es verdad. Creo que el primer paso tiene que ser intentar explorar otras vías, más allá de acciones en el uno contra uno que... Mira, Robert, sufriendo la falta. Sobre todo porque tiene capacidad de hacerlo de otra manera. Exacto, si no tuviera jugadoras que pueden lanzar de larga distancia o extremos que puedan finalizar bien, lo entenderíamos, pero no es el caso. Y ahí la pérdida de Suecia. Esa bola que buscaba zona de pivote, disociando en el envío sin mirar. Emily Boll. Mira, y algo que está haciendo muy bien también Suecia es tapar a Benke. Sí. No están pudiendo conectar con la pivote y eso es un problema. Y Hackman. Contragolpe para que sume uno más. Natalie Hackman. Tiene muy claro que no quieren que entre en juego. Ven que la pivote alemana. Ahí vemos el contraataque un poquito forzada, pero sin problema para anotar Hackman. Ese lanzamiento sobre la cabeza de Sara. El esférico que maneja Alemania. Emily Volk. Usando mano compañera. Ese esférico que se va a perder. No lo capturó Julia Benke. Y
Y de momento Alemania mostrando una imagen mejorable. Bastante mejorable, sí. Ahí vemos el rostro del técnico. No se lo cree. Dos tiempos muertos ha pedido ya. Sí, sí, ya ha pedido dos tiempos muertos. Yamina Roberts. Va a dejar para Nina Dano. Yamina lanzando. Lo que sí que está mejorando es en portería. Eso sí, sí, sí. No hace falta que luego en ataque se vea reflejado esas paradas. A la vez está que volvía a detener. Tres ahora. Paradas para ella, para un 50% y sumando ahora. Bueno. Desde fuera de pivote. Y Santel. Poniendo el 12-5 en el marcador. Vemos el error de cambio de oponente y se queda completamente sola Ant. El pase del Lot. Nos envió. Para dejar esa renta en 7 tantos. La bola que juega Lindquist. Mina Roberts superando en el 1 contra 1. Evidentemente, decíamos del 1 contra 1. Alemania está explorando con mucha frecuencia esa posibilidad. Suecia tiene una jugadora como Yamina Roberts, que en esa suerte es una de las mejores del mundo. Y otra más de otra parada más de Bunsen. ¿Sí? Y además es que está cintando Yamina Roberts y no hay ayuda. Entonces casi siempre va a ser superada la defensora porque tiene un 1 contra 1 potentísimo. Se va al banquillo Yamina Roberts. La van a dar un poco de respiro. Sí. Y se con 4 goles en 5 lanzamientos y de andar devastando. La defensa de Alemania, Lot en ese lanzamiento. Séptima parada, Johanna Bunsen. Fantástica, la guardameta sueca. La bola que juega Suecia. Emma Lindquist. Axner con el esférico. Lindquist encontrando pivote. Bueno. Y la intervención, otra vez, una más. Está siendo lo mejor de Alemania, con la guardameta. Diferencia. Cuarta parada para ella. Que sigue en un 50%, su 4 de 8. Claro, en el caso de Johanna Bunsen está en un 58, pero es que claro, lleva todo el partido. Claro. Emma Schmitz sobre la pista, vienen los relevos, defensa-ataque en el equipo germano. Emily Borg también va a descansar, claro, en el equipo alemán también tienen que llegar las rotaciones. Sumando Viola Leuchta. De hecho recibe el esférico. Leuchta se eleva lanzando, claro, ¡dentro! Viola Charlotte Leuchta. Ponele 13-6 en el marcador. A 3.5. Para llegar al entreacto. Jenny Carlson. Va a recibir Emma Lindquist. Lindquist con Carlson. Ya está. El esférico. Bueno, viene bueno, jugando bueno. Suecia. Y vaya definición. De Mellegar. De Mellegar. Fíjate qué facilidad para fijar al exterior y darle el balón, ¿eh? Ahí lo vamos a ver. Como está ya completamente fijada la exterior alemana. Le mete ahí el golpe de muñeca a Mellegar desde el extremo izquierdo. Una fantástica finalizadora. Ya decíamos que es verdad que va sumando poco a poco Alemania en ataque. Es verdad que 6 goles, pues, evidentemente, es un negocio complicado. Pero claro, el gran problema lo tienen que no termina de encontrar la vía para de evitar, porque sigue sumando Suecia, que es el gran problema. Y por Suecia está haciendo su partido, sí, está jugando a lo suyo y bueno, está encontrando situaciones claras de lanzamiento. Otra más para Bunsen. 8 para ella, bola para Lindquist. Alza la cabeza, mirando para Tiraxner. Aquí hemos repetido la acción Leuchta. Yo creo que ahí la situación era cruce, no penetración, porque había fijado a Blom en la central alemana, pero no lo leyó así su compañera. Era el tiempo muerto que lo solicita. Tomás Exner. Con ese más 8. Preparando acciones a 2-0-6. Escuchamos. Ponemos a prueba nuestro sueco. Skott eller inspel. Bakåt, tjejer. Vi står bra. Om det är Leuchten som är här och den här kattväxten med Tudde Höjd. Antingen så stanna uppe bara. Är du med? Ja, jag är med. Super.
Andas och så ska vi två en och en halv så. Se va a reanudar el partido. Con el esférico para Jenny Carlson. Iraxner con la bola. Dejando la carrera, enviando pivote dentro. Qué bonita la acción, ¿eh? Cómo la han preparado y les ha salido, pero del libro, perfecta. Iraxner que arrancaba. Ante la ayuda de la defensora central a la espalda ha quedado... Desliza Blon por detrás, sí, sí. Salido del libro, vamos. La jugada. Todo lo contrario que lo que le está ocurriendo al ataque alemán. Creo que hay imágenes que reflejen... Pocas imágenes reflejan mejor el concepto impotencia que la cara de Marcus Gaugis. Sí, sí. Desde luego que sí, porque lo está intentando todo. Ha pedido hasta dos tiempos muertos para tratar de dar ideas a las suyas en ataque, pero no terminan de estar cómodas. También es verdad que tienen una grandísima defensa adelante. Sí, sí, sí. Están con muchísimas ayudas, muy sólidas, anticipándose a jugadora con balón. Ahí vemos cómo subía Blom. Sobre la presencia de Loita, Xenia Smith, el lanzamiento. Ahí. Y otra más para Jona Bunsen. Ahí era una rosquita por el tipo de salto que llevaba hacia la línea de fondo. Si es que la domina Xenia Smith, que lo desconozco, ahí lo suyo hubiera sido tirarle... Una rosquita y lo mismo te la hubiera parado también, ojo, ¿eh? Porque al nivel que está Bunsen, nunca se sabe. Sí, pero digamos que una rosca ahí en, como recurso era más prometedora que lo que ha intentado ella. Que sí, no tenía ángulo casi tenía para lanzar. No tenía ningún ángulo posible para poder ejecutar el lanzamiento. Malinquist. Entre la falta. 20 segundos. Restan en esta primera mitad. Axner con la bola. Jenny Carlson sufriendo la falta de Viola Loicta. Paso arriba de los colegiados. ¡Lanzamiento dentro! Es que la cantidad de recursos que tiene Suecia en su primera línea. Y se va de 10. 16-6 en el marcador. Iván, te voy a poner Eli en el compromiso de que me digas que me resumas esta primera parte tan extraordinariamente desigual. ¡Qué barbaridad! Pues hemos visto una Suecia muy completa en todas las facetas del juego, con una grandísima defensa y una aportación inmejorable en portería y luego en ataque haciendo las cosas muy bien, con acciones tácticas, con lanzamiento exterior, sus extremos muy eficientes desde el córner, su pivote deslizando, recibiendo y anotando. Quiero decir, le está saliendo todo y a Alemania no le sale nada. Nada es nada. Han intentado un poquito a raíz de las paradas de la guardameta ahora en estos 10 minutos finales anotar algo, pero es que están encajando todo. Entonces así es imposible acercarse en el marcador. De la momento desdibujada es... Alemania, de momento. Sí, sí, sí. Sorprendentemente desdibujada, porque Suecia es un equipazo, pero es verdad que esperábamos una Alemania que compitiera mejor y de momento no lo ha hecho en estos primeros 30 minutos. Tiempo de descanso, 16-6 en el marcador, 10 arriba para Suecia. Vamos a tomarnos un pequeño respiro. Y volveremos para contarles el desenlace de este duelo de cuartos de final, de momento tan extraordinariamente desigual desde Herning. Lo dicho, 10 arriba para Suecia, pausa, respiro y mucho más balonmano aquí en Teledeporte. Tiempo de descanso en esta cita de cuartos de final que está enfrentando a Suecia y Alemania. Una cita de momento extraordinariamente desigual. Una selección sueca, Eli, que bueno, o sea, desde el principio. Claro, cuando tardas 14 minutos, algo más de 14 minutos en sumar el primer gol, ya el tema parece difícil de explicar, pero cuando los 15 minutos y medio largos que te quedan de primer periodo, es verdad que consigues sumar, aunque también es cierto que 6 goles, pues obviamente, pero cuando no eres capaz de cerrar de ninguna manera tu portería, pues obviamente es... Claro, ahora la pregunta es, ¿qué segunda parte? ¿Qué esperamos? Yo creo que lo primero sencillo, que Alemania mejore considerablemente sus prestaciones. Porque es fácil, que lo porque mejore. Porque es fácil, eso no lo tiene complicado.
Pero claro, es que Suecia no parece que vaya... Va a seguir haciendo lo suyo el equipo sueco. Bueno, es que hemos visto una Alemania muy desdibujada en la primera mitad, con muy poquitas ideas en ataque, chocándose constantemente al uno contra uno contra la defensa sueca, cuando precisamente es lo que hay que evitar, porque la defensa sueca es una defensa muy fuerte, muy intensa, que desde luego desgasta muchísimo físicamente si vas al uno contra uno con ellas. Además, el equipo alemán tiene recursos de sobra para tratar de buscar acciones tácticas mucho más ricas que las que ha llevado a cabo en la primera mitad. Estamos viendo ahí a Roberts, que es una de las grandes protagonistas de esta primera mitad, pero en realidad Suecia lo que ha hecho es un partido muy completo a todos los niveles. Ha estado muy contundente en defensa, una primera mitad, no un partido, perdón, muy contundente, con muchas ayudas muy intensas, y una portería, la aportación de Bunsen ha sido magnífica, con lo cual en ataque no ha tenido más que hacer su juego y ser eficientes de cara a portería, que es verdad que en eso sí que han tenido muchos problemas las alemanas, hasta que ha salido precisamente esta portera que estábamos viendo ahora en pantalla, que sí que ha tenido alguna actuación y le ha permitido subir un poco a la contra. Pero aún así son 10 goles de renta, son muchísimos. Vamos a ver que la reacción del equipo alemán. De momento van a empezar sacando ellas, Paco, y bueno, es que tienen que reaccionar de alguna forma. Vamos a ver si son capaces, porque como te digo, el físico del equipo sueco también es algo a tener en cuenta, y probablemente lo demuestren en esta segunda mitad. Suecia, ya son, digamos que esta generación de Suecia empieza a dar pasos que da la sensación de que les va a aproximar más tarde o más temprano una medalla, ¿eh? Sí, es raro que no se hayan colgado más medallas, porque a nosotras siempre nos ha parecido un equipo además muy incómodo, se nos daba fatal jugar contra ellas, son muy rápidas, ya te digo, muy agresivas en defensa, y bueno, y hoy lo están demostrando. Hay que recordar que fueron, bueno, acabaron en cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero es verdad que esta generación, la generación en la que de hecho, con la llegada de Tomás Axner, cuando comenzó la segunda parte, sin Isabel Gulden, con todo lo que suponía. Con lo que era Gulden, exactamente, para esta selección, que era la cabeza pensante en el ataque. Pero sí, sí, es verdad que se han quedado cerquita de las medallas muchas veces, y yo creo que merecen estar en el podio, en los próximos campeonatos. Bueno, pues el ataque a Alemania. Con Lechta. Va a recibir Smelsa. Brazo arriba de los colegiados. Graises con el esférico. Ataca de nuevo frontal. Sufriendo la falta. Acción que está amenazado de pasivo. Graises que recibe la bola. El lanzamiento. El intento que se ha marchado directamente fuera. Y el contacto que nuevamente no se pita nada y sí. Permiten que se continúe el juego. El lanzamiento. La intervención en portería. La bola para Alemania. No tiene opciones de poder correr. Graises que recibe la bola. Se eleva, desplaza Xenia Schmitz. Envía extremo, viene ese lanzamiento. La intervención, brazo derecho. Johanna Bunsen. Pero fíjate desde dónde ha lanzado la extremo, ¿eh? Sí, porque ha cogido todo el ángulo del mundo, ¿eh? Fíjate el ángulo que tenía, cómo le ha aguantado ahí. Cómo le baja el brazo. Sí, muy parada Arpad Sterbik, sí, un poco, sí, ¿eh? Sí, sí. Ese gesto. Sí, acompañando además, eso que hacía Arpa de levantar el pie contrario. En diagonal se ponía con el pie y mano contraria. Con esa elasticidad casi de taekwondista que tenía el amigo Arpa. Y esa intervención brazo derecho que ha sacado sensacional Johanna Bunsen. Emma Lindqvist lanzando, reventando la madera, la pelea por ese rechazo. Es que el rebote también va para el equipo que más metido está en el encuentro. Elin Hansson, que capturó esa pelota. Y bola para Jamina Roberts. Jenny Carlson. Quien recibe el esférico. Emma lanzando la intervención. Es que, de hecho... Lo está intentando, ayudar a sus compañeras, pero... Sí, los números son estupendos. Mira. Sumando en esa acción rápida. Por el corto. Se disculpa Bunse, porque ahí sí que es verdad que... Llevaba ahí una trayectoria y la orientación del cuerpo no muy cómoda, la extremo alemana. Ahí una vemos. Captura, una mano Doll, luego su lanzamiento. Pues ya digo, es que los números de Sara Vexta están en un 46%. Sí, es que lleva 6 paradas en 13 lanzamientos. No lo están acompañando demasiado sus compañeras y se está viendo... Está haciendo bastante sombra su actuación. Bueno, la acción. Y la intervención, una más. Una más. La ventanilla de los milagros. Muchas de estas necesita Alemania, Sí, sí. No, pero es verdad que con esos números de portería y verte
9 abajo. Eso exige una o merece una explicación muy profunda. Sí, sí, desde luego que sí. Ahí vemos como Grisels no puede hacer nada para evitar esa penetración. Y por suerte aparece la guardameta alemana nuevamente. Bola para que juegue Loicta. Grisels con la bola. Emily Ball, que sufría la falta. Tampoco la hemos visto nada, Emily Ball. No. Ni Volk ni Benke, es verdad que han defendido muy bien las líneas de pase con la pivote. Mucho Benke no está ni jugando, o sea que... Espérico que captura y es el lanzamiento parabólico. Vaselina. Amelie Berga, que suma su primer tanto en lo que llamamos de partido. Pero a punto de cometer ahí la falta en ataque. Sí. Vemos cómo cierra Melega. Y finalmente esa vaselina que entra en portería. 16-8. La acción ha estado en el alambre de la falta en ataque. Viendo la repetición, sí. muy en el alambre. Yamina Roberts. Va a dejar esa pelota para Emma. Jenny Carlson con la bola. Lindquist con el esférico. Vía busca, encuentra extremo lanzando. ¡Oh! ¡Dentro! ¡Qué golazo! ¡Vaya golazo! Solo sale Lynn Hanson. ¡Qué golazo! A poner el 17 en el casillero. Mira, y ahora desde el pivote consigue... Ahora está sumando Alemania, ¿eh? Sí. El problema es que el intercambio de goles no le interesa, claro. 17-9. Esférico para que juegue... El parcial, ¿eh? Domina Robes. Sí, la segunda parte... 1-3. Ha empezado mejor Alemania, lo que pasa es que, claro, tiene... Tiene tarea. Titánica. Jenny Carlson con la bola, tratando de enviar. El esférico que lo va a recuperar. Grisels. Bueno, de estas hemos visto, ¿eh? O sea, que nadie se extrañe. Pero es verdad que Alemania tiene que... De momento está haciendo su parte, está sumando. Portería sigue apareciendo. Sí, sí. Y vemos a Suecia un poquito menos cómoda. Esa bola que... Buscaba la zona de 6 metros. A ver, cambios. Se va Senia Smith. Es el esférico que habían enviado buscando a Doll. Estaba desdoblada. Maneja Loicta. Vía para Grisels. Intentando penetrar. Doll con el esférico. El lanzamiento. Nada. Y esta vez la tentativa de Emily Volk. Que no halló el destino deseado. Están atacando también mucho hacia el centro. Están todas ahí cerquita. Quizá tienen que aprovechar un poquito más los espacios hacia afuera, los bloqueos más exteriores. Sí, el efecto embudo que embudo, está viendo en sí. muchos instantes es evidente. Y mira. Que llega a zona de pivote y Lynn Bloom. Y Bloom que no perdona. Desde bueno. los 6 metros. El tercero para Lynn Bloom. Bola para que juegue Grisels encarando. Solidísimas en las acciones de uno contra uno las defensoras suecas. Anna Lagerquist, infractora. Y mira que Grisels tiene un uno contra uno muy poderoso, pero... Claro que lo pones al lado del de Yasmina Roberts, sí, claro, y parece un poquito menos... Pero sí, sí, desde luego es una jugadora que suele hacer muchísimo daño siempre, pero hoy tampoco está teniendo la oportunidad de demostrarlo. Aquí te iba a decir que mejor uno contra uno que Yasmina Roberts... Si pensamos bien, sacamos ahí. Sí, no. Se sí. me ocurre Oftedal, pero mejor no. Pero también. Bueno, es que ayer viendo a Noruega, lo que es increíble es cómo cogen el balón todas en carrera, al ritmo que lo cogen y a la velocidad sí, bueno. que lo cogen. Es que es espectacular, ¿eh? Es verlas, es realmente el de Bruna de Paula. De Bruna muy de bien, Paula. Paco. Me la mostraba ahora. Sí, sí, Bruna de Paula también tiene un uno contra uno. Sí, a campo abierto es una cosa, Bruna de Paula, devastadora. Total. Nuestra Silvia Arderius también sí, tiene un Silvia uno contra también. Uno muy potente. Opción de Grisels, respondió portería. Pero fíjate, quizá Yasmina Roberts, eficaz en la salida a la finta para después anotar, sí que puede ser de las mejores. Sí. Porque luego hay que ser capaz, una vez sales de la finta, de ser tan eficiente de cara a portería. Y desde luego Yasmina lo es. Opción de Grisels. De momento están 2-6. Juega Roberts. Vía para Jenny Carlson.
Viene avanzando Carlson, que envía la recuperación de balón para Alemania. Schmelder la ha cortado muy bien ahí la línea de pase. En ese pase sin mirar. Había tratado de enviar buscando la zona de los 6 metros. Y ya digo que es verdad que Alemania en la segunda parte da mejores sensaciones. Si es capaz de encadenar 2-3 acciones positivas, puede cambiar un poquito, sí, puede cambiar el partido, la inercia, pero... pero esa mejoría de momento apenas ha minimizado el daño a 9 goles. Ha rebajado un tanto de diferencia. Ya son 2. Tanto de Loikta. Segundo tanto para Viola Loikta. Ahí vemos cómo desdobla el extremo. Y aprovechándose de zona exterior. Sí, se queda fijado al exterior. Y ahí se la da Volk a Loikta, que por el largo consigue anotar. 18-10, esférico para Emma Lindqvist. Yamina Roberts encara, penetra, lanza, respuesta del marco. Sara Dexta. El esférico que llega para ese lanzamiento parabólico. Respuesta porque salta como un domingo sin dinero. Joanna Bunsen. Madre mía, qué partido está haciendo la guardameta. Para jugarte un lanzamiento de una vaselina con Joanna Bunsen hay que precisar extraordinariamente. Sí. Es verdad que le ha metido una antes, ¿eh? Pero es que le ha saltado. Claro, es que yo creo que lo había visto y tengo la sensación de que advertía que iba a ejecutar la misma. Se la ha marcado mucho también. Sí. Teniendo 12 paradas para un 55%, Joanna Bunsen. Atacando Suecia, ahora con problemas, recuperando balón a Alemania. Llega el contragolpe con Smelcha. El lanzamiento. El portero siempre llama dos veces. Amelie Berga, que aguanta mucho el lanzamiento. Vamos a ver la repetición ahí, la pérdida. Y aguanta tanto el lanzamiento que diría que ha rozado el caer antes de lanzar incluso. Pues sí, sigue ahí. Pero en cualquier caso le ha metido ahí un muñecazo para arriba. Y un golazo. 18-11. Juega Yamina Roberts. Jenny Carlson. Carlson con la bola. Ahora cometiendo la falta. Xenia Smith. Y el golpe franco. Son 7 goles. Ya no son 10. Son 7 al menos. Uf. Un lanzamiento y la definición de Lindblom, que tiene clase. Madre mía. Y el error de la defensa alemana, ¿eh? Sí. Como ha deslizado por detrás completamente sola por los 6 metros. Casi el problema de Alemania particularmente es ese, que aunque se advierta mejoría, es verdad que sí que suma ahora con más frecuencia, pero claro, es que atrás no... Pero encaja goles. Sigue encajando, sí. Con lo cual la diferencia no decrece demasiado. Son 8, insisto, que de estas hemos visto muchas capaces de revertir la situación, pero claro, es que tiene que ir de la mano la mejoría en ataque y el hecho de que no se cometan tantos errores defensivos que puedan permitir que Suecia siga manteniendo el ritmo. Porque en ataque es verdad que Alemania está generando más cosas. Joanna Bunsen, ese envío, manotea esa pelota y la va a recuperar. Grisel, sí, al menos al repliegue ahora. Han estado muy rápidas las alemanas para recuperar ese balón. En el envío de Joanna Bunsen. Esa recuperación de balón, completando ese gesto de manotear la pelota. La bola para que juegue Emily Volk. Loikta con la bola, superando, lanzando dentro. Como deja el corto Bunsen, sí, ¿eh? Sí, sí. Y no era nada fácil, ¿eh? Porque se ha marchado por su débil. En esas situaciones nos enseñan siempre a tirar al ángulo largo porque es lo difícil, porque tú vas orientado, te están empujando hacia la línea de fondo y lo vemos la salida. Pero fíjate, Bunsen se coloca precisamente en el largo. Sí, en el largo. Ahí... ofrece la puerta de corto. Siempre. Eso es. A ver, lo ofreces a veces para ir después, para ir luego y cerrarlo, pero... pero esta vez no le salió bien, sí. Yamina Roberts va a recuperar la bola a Alemania. Bueno, pues si anota se pone a 6, ¿eh? Va ahí acortando poquito a poquito la distancia. Ahí vemos el corte. Y la posesión va a ser para Alemania. El esférico que juega Emily Volk y la respuesta en el marco, Joanna Bunsen.
No puede ser, completamente sola en los 6 metros en el centro. Va a pedir tiempo muerto Tomás Axner, porque evidentemente el segundo periodo le está gustando más bien poquito. Pero uno contra uno ha sido fantástico, pero al pie de apoyo. Y apareció Bunsen, que claramente aspira a llevarse el MVP hoy, ¿eh? Sí, de hecho, digamos que en esas oposiciones tiene muchos números, muchos puntos ya sumados. ¡Escuchamos! Vi kan spela någon större start, någon slutspelstart eller jugge med den, mitt sexrycket bakom. Men då kan vi köra med växeln. Ja. Kan jugge vänster med växeln. Immer wieder, wenn hier leer gespielt wird, dann geht Xenia mit hoch und wir haben 5-1, um Druck zu machen. Wir brauchen den Ball schneller. Okay, auf geht's, weiter. Bola para Yamina. Va a recibir Jenny Carlson. Ahora los pasos, sí, claro, de Nina Dano. Pues vuelve a tener esférico Alemania para ponerse apenas a 6 goles, ¿eh? Emily Ball, Reiser se abre, encuentra extremo, viene el lanzamiento. Para negarlo una vez más, Johanna Bunsen. Pues ya lo decíamos, que las guardametas cobran mucho más protagonismo según avanza el campeonato. Desde luego en unos cuartos de final son definitivos. Y la guardameta sueca está haciendo todo lo que se puede hacer para que su equipo se plantee en las semifinales de este campeonato del mundo. También es verdad que evidentemente el paso de los partidos, el cansancio hace que baje la efectividad, sí. La efectividad de los lanzadores, de las lanzadoras. Y que cobren más protagonismo las guardametas. Están apareciendo, lo hacía Bunsen, lo hace Bexta. Bola Hreisers que recibe en cara frontal lanzando. 7 metros. Vamos a entrar, tiene bola de lanzamiento de 7 metros. Si podemos entrar en el último cuarto con la sensación de que la inercia sí parece haber cambiado. Lo que es no otra. Sé si esa inercia va a cambiar tanto como para revertir, pero... Oh. Primero vamos a ver si lo mete. Sí. Que tiene a Bunsen delante, ahí a 2 metritos. Reises lanzando, dentro. Superando a Johanna Bunsen. Insisto, último cuarto... Son 6. Bueno, estamos viendo desde luego que Alemania al menos ha reaccionado. Sí. Y le va a costar darle la vuelta a esto, pero al menos ya son 6 goles de renta, no son los 10 que hemos visto en el descanso con los que se ha ido al vestuario. Acumulando 4 minutos Suecia sin anotar tanto alguno. Bola para Nina Dano. Yamina Robes con el esférico. Carlson con la bola. Dejando para Yamina. Salía para interrumpir la acción. Emily Volk. Juega Yamina. Robes que elimina. Madre mía, pero es que fíjate el uno contra uno que nos parece como fácil y lento, ¿no? Sí. Que lo hace así como a cámara lenta, pero fíjate cómo se la lleva a un lado para salir al otro. El pase lateral lo hace anchísimo y no llegas. Es que no llegas. Y necesitas ayuda sí o sí. Es que Smelsa se le ha venido encima. Yamina Robes. Ahora anotando desde los 7 metros. Se segura. Olivia Melegard. Bueno, vaya golpe de muñeca le ha metido a los 7 metros Melegard. Fantástica la extremo izquierdo sueca. 20-13. Se le ha ido fuera. A la extremo izquierdo alemana, no pudo anotar. Se mantiene esa renta de 7 goles. Bola que juega la selección de Suecia. Hemos repetido la acción. Se envía desde el extremo la tentativa. Johanna Stockslider que no pudo encontrar red. Juega Yamina. Para Jenny Carlson. Bueno. Con la bola y ahora en esa acción entre Jenny
Carlson y Jamina Roberts. Abrir y cerrar de ojos y la renta vuelve a ser de 8. Pero con qué facilidad fijan a las defensoras alemanas. Emily Ball con el esférico, enviando pivote. Y la definición, buena fue. Makers Melsa. Batallando. Ahí vemos, bien, es como lo recepciona ahí. Sí, sí, la zona de los 6 metros de Suecia en general, en toda la, pasan las generaciones, pero es una zona de alto riesgo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero estamos viendo durante todo el campeonato, Fopac, con Francia, todas las pivotes de las selecciones que se han clasificado para cuartos, cómo recepcionan con muchísima dificultad esos pases interiores en el área, pero claro, siendo pivotes de este nivel, tienen todas una calidad en la recepción tremenda. Y luego ser capaces de anotar, claro. Después de recepcionar con la izquierda, pasártelo a la derecha y anotar. Emily Volk, 12 minutos para llegar al final. Vienen los cambios, se sienta Xenia Smits. Lleva pista de nuevo a Viola Loikta. Recibe Emily Volk. Loikta con la bola. Rice es quien ha recibido el esférico. Loikta que se marcha, envía extremo el lanzamiento. ¡Dentro! Amelie Varga que suma ya 3 en su casillero particular. 21-15. También te diré una cosa, Eli. Con el paso de los minutos sí que hemos visto a esa Alemania generar más acciones. Sí, entender sí, esto sí. Más desde la colectividad. Es una pena que la primera mitad haya estado tan desdibujada, porque es verdad que la segunda sí que nos están ofreciendo más opciones, más posibilidades, más riqueza táctica en ataque, ¿no? Tienen jugadoras con muchísima... Qué definición. Con muchísimos recursos, sí, sí, sí. Como le ha metido la muñeca ahí al corto. Manejando en Malenquist. Camina Robes con el esférico. Ahora en la penetración, ese intento. Y Sara Vexta que detiene esa pelota. Falta en ataque. Como pues, la estaba esperando, sí, Pues era una acción para generar todavía más incertidumbre. Pero apareció la jugadora sueca y está completamente del lado. Grises sí, no puede sí, verla sí, no ahí. Y le provoca la falta en ataque de manera muy inteligente. Atropellando a Sofía Benfal. Y permitiendo que Suecia recupere la pelota. Vamos a entrar en los 10 finales. Jamina Roberts envía, encuentra extremo. Viene ese lanzamiento. ¡Dentro! Otra más de Olivia Mellegård. Parece de las mejores extremos del campeonato, ¿eh? Si no la mejor. Se habla mucho de Herrem, que es fantástica la extremo izquierdo noruega, pero es que Herrem mete 6 goles de contraataque mínimo en todos los partidos. Sí, sí. Jugar con Noruega tiene esto, que sus extremos... Pero Herrem, con poquito ángulo desde el córner, no es tan eficaz como Mellegård. No es tan efectiva. Con lo cual, te diría que es verdad que experiencia tiene mucha más Herrem. Saliendo ahí a limpar, roba muchísimos balones y tal, pero Mellegård me encanta. Juega Kreisels. Tratamos de buscar Smelsa. Sufriendo la falta... Y el golpe franco. Emily Volk. Sufre la falta ahora en ese empujón. Cometido por Emma Lindquist. Los colegiados que piden pulcritud en la zona donde ha de situarse la defensa sueca. Brazo arriba de los árbitros. Loikta con la bola. Envía lanzamiento dentro. Que viene ahora de nuevo la acción de Viola Loikta para asistir el desdoblamiento. Sí, lo vemos, corriendo por la espalda de las centrales de las defensoras. Esto es muy importante, no es solo desdoblar porque ves la defensa adelantada, sino el momento en el que desdoblas, que sabes que tu compañera que está atacando te la puede dar, ¿no? Como ha ocurrido en este ataque del equipo alemán. A veces es tan importante el cuándo como el qué. Como el qué, sí, sí, desde luego, en esas situaciones... Recibe Jamina. Tiene la penetración y los 7 metros sobre Malinquist. Yo creo que iba con pasos o cerca, porque se aproxima y un poquito. En cualquier caso, el uno contra uno es fantástico y la finta de brazo como un de a Grisel. Si Smith quiere ayudar, pero invade en el área. Va a salir Filter a tratar de detenerlo. Se marchó al banquillo con apenas una parada.
Ahora se va a situar ante la extraordinaria Melagor. Y para sacarle esa pelota, para desviar ese lanzamiento de 7 metros. Como ha ido abajo, con esa, con pierna y brazo derecho. Sí, sí. Para desviar ese balón. Hay pelota para Loicta. Haciendo la falta. El golpe franco. Smelsa que la va a poner en juego. El tiempo muerto que solicita Marcus Gaugisch. Porque son 7 minutos y 43 segundos. Está evidentemente el tema en el alambre, porque son 6 goles de diferencia. Y buscando la heroica. Escuchamos. Ja, hinten 5-1. Dort, wo keine Kreisspielerin ist, können wir hochgehen. Spielen Vollgas. Wenn die dann hinterläuft, nimm ihr die Linie weg. Ja, schieb sie raus, dass soll das gehen. Sinja, geh ruhig Risiko auch in den Pass. Ja, Alina, vorne müssen wir schneller in die Aktion kommen. Ja. Für Xenia ist es gut. Ja, wir reden alle rum. Hela tiden. Ja, tre mål till. Bueno, pues regresan al partido las protagonistas para afrontar este tramo final de un partido que vale una plaza en las semifinales del Campeonato del Mundo. Que la tiene muy cerquita ya el equipo sueco. Sí. Está haciendo las cosas realmente bien, aunque hemos visto una Alemania que ha reaccionado en la segunda mitad. Quizá le va a pasar factura lo desdibujada que ha estado en la primera. Equipo Alemania que, apelando a la historia, es verdad que ha conseguido ganar hasta 48 veces a Suecia, pero que en los últimos 3 partidos... Es que Alemania tiene una historia... Es que de hecho, Alemania solo ha ganado 3 de los últimos 11. Le ha ganado hasta 48 veces, pero luego en los últimos partidos ha encadenado muchas victorias con facilidad la selección sueca. Y otro uno contra uno de Roberts, que no convierte esta vez. La Alemania de Grit Jurak y esta generación era muy difícil de ganar. Johanna Bunsen. Otra más. Está aunque claramente... ¿Cuántas y cuántas veces, Eli, cuando analizamos partidos y apelamos siempre al aspecto histórico, en realidad le damos una importancia capital al pasado para jugar un partido que se va a disputar en el presente? Exactamente. Sí, sí, bueno, a veces nos gusta recordar la historia pues porque... te aporta información, pero claro está que el hoy es hoy y que la Alemania que estamos viendo hoy desde luego no es la que nos tiene acostumbrada a los últimos años, porque esta selección desde que se quedara fuera en los Juegos Olímpicos de Río no ha dejado de crecer, pero es verdad que bueno, séptimo partido del campeonato, el físico ya empieza a tener un protagonismo más del que nos gustaría y desde luego a Alemania se le ha notado hoy también el aspecto 22-18, físico. Son solo 4 goles. Vamos bueno, a ver. Ojo, que la historia igual, nos olvidamos de la historia y ahora le da la vuelta al partido a Alemania de repente. De momento ha cambiado el sistema defensivo, está Xenia Schmidt ahí en el avanzado para tratar de interceptar balones. Y el parcial de 0-3 que ha endosado. Claro que ya se pueden cerrar atrás con los unos contra unos ahora teniendo a Schmidt adelante. Lo intentaba de nuevo, la infracción. La bola para que juegue Suecia. Emma Lindqvist. El envío a zona de pivote. ¡Dentro! Qué fácil es la vida cuando tienes una pivote como Lynn Bloom. Oh, ¡qué barbaridad! Y que todo lo que le llega lo convierte en gol. Ese envío, Lynn Bloom, que pone la pelota en la red. Ahora recuperando la bola Suecia. Melegor deja lanzamiento. ¡Dentro! Bueno, pues fíjate lo que puede cambiar. Lo que puede cambiar el panorama en poquito tiempo cuando juegas contra una selección como la sueca. Un contraataque del libro, extremo a extremo. Estaba más adelantada Hackman que Melegar. Y se la da generosamente a su compañera para que anote. Reinsels con la bola. Y lo falta. Hay que sacar. Sí, artista. Se ha puesto 4 goles y fíjate, hemos magnificado nosotros. Y de repente ya son 6, sin darnos cuenta. Ya son 6 y quedan 5 minutos. Sí, pero bueno, es verdad que hemos visto una segunda mitad muy diferente. El equipo alemán
es que desde luego la primera no han llevado a cabo ninguna acción táctica en ataque y era difícil que fuera peor que aquello, ¿no? Yo creo que las indicaciones del técnico en el descanso desde luego han... No, y hay que reconocerle al equipo de Alemania que está llegando al final del partido en pie, porque la sensación cuando estábamos en el primer periodo es que el tema era en fin, que nos quedábamos sin partido, y sí, en la segunda parte ha sido capaz de competir. De hecho, el parcial en el segundo periodo es favorable, muy favorable a la selección de Alemania, lo que parece verdad que Suecia, en ese pequeño atisbo de duda, cuando se ha visto solo cuatro goles arriba, lejos de entrarle el tembleque o el miedo, dicho dos goles de dos parcial. Dos goles y una recuperación, y el tema vuelve a estar meridianamente claro. Quedan 4 minutos, Jenny Carlson anotando para poner el 25-18. Ha aprovechado ahí el espacio que había dejado Melgar en su circulación, atacando hacia afuera. Bola para Xenia Smits, enviado para Hreiser, lanzando, intento desviado. No ha sido el mejor partido de Alina Hreiser. Y te diré que la noto muy, muy cansada. Muy cansada, ¿eh? mucho. Sí, se le nota en el... Es verdad que las jugadoras que tienen un juego como Hreiser, que son al uno contra uno constante, pues obviamente se tiene que notar. Pero siempre digo que a las noruegas no se les nota. No, por alguna razón que no sé. Yo ayer veía a Fedal o a Mork hasta... Bueno, es que es increíble el ritmo que tienen y cómo están de fuertes. No, es verdad que Noruega la ves en un noveno partido y por alguna razón te parece que están debutando, porque tienen una capacidad físico extraordinario. Físico que es una absoluta barbaridad. Bola que llega al extremo. Y el poste. Ese intento se va a topar con la madera. Y eso que ayer vimos en Noruega, que nos sorprendió muchas cosas. Las pérdidas de balón, hubo muchas pérdidas de balón. Los cambios, hicieron errores de cambio cuando Noruega está muy acostumbrado a hacer cambios constantemente, solo ya con Nora Mor. Y creo que hicieron hasta 2 errores de cambio. Una doble expulsión 2 veces tuvieron. Pero es verdad que el ritmo de juego y de competición es extraordinario en el séptimo partido del campeonato. Y es que es verdad que a estas alturas, a semifinales, solo llegan los que mejor están físicamente. Claro. Paco, no vale solo con tener talento. No. Tienes que ser capaz de aguantar este ritmo. Y desde luego las suecas también son de los equipos que tienen un físico extraordinario. Es que el parcial de 4-0 que han dosado para que sea de nuevo 8 la diferencia. Juega Hreisels. El lanzamiento, el golazo extraordinario de Viola Loikta. De lejísimos estaba, ¿eh? Con un cañón en esa zurda. La fijación de Hreisels. Y cómo se eleva desde los 10 metros aproximadamente. ¿Y dónde ha puesto la pelota, ¿eh? Madre mía, cómo la ha cruzado. El cuarto tanto, si no me equivoco, de Viola Loikta. Pero mira, los últimos 5 ataques. Claro. No, en cuanto ha habido ese atisbo Ha sido el mal del comentarista, porque sí, ha sido cuando lo has comentado, Paco, cuando justo ha reaccionado nuevamente Suecia. No, sí, es que... Si lo llego a decir antes, ponemos el copy hace un rato, ¿eh? Realmente lo digo, ¿eh? Bola para Loikta. Hreisels con la bola. Viola Loikta. El desmarque sin balón, pero la recuperación de... Y el corte. Es que la actividad de brazos de la defensa sueca está siendo fabulosa. Es que el tema de Lindblom ya no es solo que tenga una facilidad. Es que te defiende en el centro y te defiende muy bien. Claro. Es extraordinario tener una pivote así, de sus características. Un pivote tan diferencial como es ella, ¿eh? Bola para Jenny Carlson. Hay 0 suspensión. No han tenido ninguna exclusión, ninguna suspensión, iba a decir. Exclusión ninguna de las dos selecciones. Estamos en el último minuto de partido, ¿eh? Intervención en el intento de Jenny Carlson. Esta que se ha marcado un partido realmente bueno. 11 de 29 para ella. El esférico que llega y ahora en ese lanzamiento... Pues le ha cambiado el momento de lanzamiento de manera muy inteligente, porque no se lo esperaba Bunsen, y ahora Berger, cuando estaba subiendo en el salto, optó por lanzar rápido al ángulo corto. Balón que juega. Y ya celebra el pase a semifinales, ¿eh? Y además creo el que equipo con sueco. Justicia, porque sí. Ha sido manifiestamente superior a una Alemania que, insisto, dignifica la competición en el momento en el que te ves 10 abajo en el descanso y eres capaz de afrontar la segunda parte tratando de competir y de revertir la situación, pero que creo que ha sido manifiestamente inferior a esta extraordinaria Suecia. Sí, desde luego que sí.
Merecida victoria del equipo sueco y merecido pase a las semifinales de este campeonato del mundo. Ya lo celebran. Es un equipazo. Sí, y además uno de los organizadores de este campeonato del mundo. Muy seguro se han preparado muy, muy bien. Están ahí los Juegos Olímpicos de París a la vuelta de la esquina. No se lo quieren perder. Y desde luego van a hacer todo lo posible para subirse al podio en este campeonato del mundo. De momento ya están en semifinales. Partido muy completo del equipo sueco. Una Alemania con muchísimos problemas en la primera mitad, sobre todo a nivel ofensivo, y una Suecia que, liderada por Bunsen, su portera, yo creo que ha marcado la diferencia desde prácticamente el minuto uno de partido. Muy, muy contundentes en defensa, con un físico extraordinario, en ataque haciendo las cosas muy bien, acciones tácticas muy ricas, llegando los balones a los extremos, finalizando también de sus pivotes y sus primeras líneas, pues también con unos contra unos y finalizando muy bien. Merecida victoria. Y ahí vemos los rostros de, bueno, la cara amarga del deporte, ¿no? Que te quedas fuera de esas semifinales cuando las has tenido tan cerquita. Vamos a conocer a la mejor del partido. Tiene pinta de que Joana Bunsen es... Es como no se lo den, desde luego. Deberían de retirar ya lo del MVP porque... Yo sospecho mucho de estas cosas, ¿eh? Ya. Engañar, es verdad que a mí es un premio que no me ha gustado nunca mucho porque siendo un deporte además de equipo... Colectivo, sí. Colectivo, pero es verdad que yo creo que Bunsen ha hecho todo así. Sí. Bueno, pues es que... Mira. Hubiera sido raro que se lo hubiera llevado otra jugadora, ¿eh? Sí, sí. Iba a decir que sin que sirva de precedente, el premio sí que reconoce a quien de verdad ha sido la mejor del partido. Porque estas cosas, ¿para qué engañarnos? Muchas veces no llegas a saber qué criterio se ha podido utilizar. No. En fin, 27-20, ganó la selección de Suecia, insisto que es un equipazo extraordinario. Ya tenemos otro semifinalista y nos queda otro a las 8:30. Dinamarca-Montenegro. Por descubrir. A las 8:30 va a arrancar el partido, desde minutos antes aquí estaremos para ir contándolo. Ha sido un placer, Eli, ¿eh? Igualmente, Paco, un placer. Nos veremos, iba a decir, nos veremos pronto. Seguro que nos veremos nos pronto. Nos veremos pronto, seguro. Allá por enero, seguro. Seguro que nos veremos por enero. Mil gracias. Gracias. 27-20, la victoria de la selección de Suecia, que se clasifica para las semifinales de este Mundial. A las 8:30 va a arrancar ese Dinamarca-Montenegro, pero desde minutos antes vamos a estar aquí para empezar a ponerles en antecedentes de lo que a priori puede ser un partido realmente, realmente muy, muy notable. Lo disfrutaremos. Será hasta entonces, lo dicho, a las 8:30, mucho más balonmano aquí en Teledeporte. Chao.